tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a Cocina Mexicana y Más. Hoy lo que tengo para compartirles son unos globos de camarón que quedan muy ricos y son muy fáciles de preparar. Y lo que tengo aquí, miren, son 40 camarones porque voy a hacer 4 globos. Y lo que yo le acabo de agregar aquí es chile molido de este que tengo. Este es chile, pero si ustedes no tienen chile, pueden agregarle páprica. Y también lo que le agregué aquí fue un poquito de pimienta y un poquito de sal de ajo y una cucharadita de aceite de olivo. Y por aquí los voy a dejar marinando un ratito para empezar a hacer nuestros globos. Miren, y también lo que tengo aquí para nuestros globos de camarón, lo que tengo aquí es mantequilla, tengo orégano y tengo 4 cebollitas de estas mexicanas, las partí en 4 partes cada una. Y aquí tengo brócoli, coliflor y chile campana de del rojo. Y lo que vamos a estar haciendo ahorita, miren, yo por aquí ya tengo mi papel en el que los voy a envolver y voy a empezar a hacerlos aquí. Lo que voy a estar agregando aquí van a ser nuestras verduras. Miren, como pueden ver, lo dividí en 4 partes porque van a ser 4. Entonces aquí voy a poner una parte de brócoli, coliflor y el chile campana. Y estos vegetales están muy bien para esta receta porque son vegetales suaves que se cocinan muy rápido también, al igual que los camarones. Y por aquí voy a estar poniendo, miren, los camarones también ya estaban limpios, ya no tienen la venita, solamente les dejé la colita. Y por aquí los voy a estar poniendo, van a ser 10 camarones en cada globo. Entonces así. Y voy a estar poniendo 2 cebollitas de estas, un poquito más de pimienta, unos pedacitos aquí de mantequilla. Así, miren. Y ya ahora, ya que está así esto, lo que voy a hacer es nada más, lo voy a doblar mi papel así. Así que quede bien envueltito. Así. Y así voy a estar haciendo con los 4. Los voy a ir reservando por aquí. Por aquí ya tenemos el otro, miren. Ya también lo que se me olvidó ponerle al otro, sentí que algo se me olvidaba y era el orégano. Una pizquita de orégano. Ahorita se lo voy a destapar y le voy a poner también el orégano. Y otro poquito así de pimienta. Y aquí lo voy a estar envolviendo. Miren, y yo por aquí ya tengo mi comal caliente. Y aquí voy a estar poniendo mis globos. Nada más me van a caber 3. Entonces aquí los voy a dejar más o menos por unos de 10 a 15 minutos. En 10 minutos los voy a checar a ver si ya están cocidos los camarones. Y ya yo les digo, esta receta está súper fácil. Y también lo que pueden hacer, los pueden hacerlos con pescado también. Y con pescado quedan muy, muy ricos. Miren, y para acompañar nuestros globos, yo lo que voy a hacer es un arroz blanco. Lo que tengo aquí, puse media cebolla y un ajo en 2 tazas de agua. Esto lo voy a llevar a licuar. Y también tengo aquí 2 cucharadas de mantequilla y tengo un elote que yo rebané y tengo una taza de arroz. Voy a llevar a licuar mi cebolla y ahorita les muestro. Aquí lo que voy a estar haciendo, miren, voy a poner a derretir la mantequilla para agregar aquí nuestro arroz. Y voy a agregar un chorrito, muy poquitito de aceite, nada más para que no se nos queme la mantequilla. Globos. Esta comida está muy es muy nutritiva y cuando comes no quedas así como bien lleno, como es más verdura. Y es para esto, yo no como tortilla, solamente así, y quedo bien satisfecha con esta comida. Yo voy a agregar nuestro arroz. El arroz ya está lavado. Lo puse a escurrir un poco y vamos a estar aquí huyendo
Nada más es como que se seque un poquito el arroz. Este no lo vamos a dejar dorar. Nada más es que medio se seque. Y ya vamos a agregar el líquido. Vamos a revisar nuestros globos, a ver cómo están. Miren, ahorita ya tienen 10 minutos y para mí estos ya están. Yo ya les voy a apagar y lo vamos a reservar para cuando esté el arroz. Ya les muestro cómo es que los vamos a servir. Mientras ya le vamos a apagar. Ahí, esto ya mero va a estar el arrocito para agregarle nuestra agua. Eso que ya está. Aquí voy a agregar como fue una taza de arroz, entonces son 2 tazas de líquido. Ya han visto en mis otras recetas como les he compartido, por cada taza de arroz son 2 tazas de caldo o de líquido del que ustedes utilicen. Y también lo que voy a usar aquí es el elote, lo voy a agregar para que se cocine junto con el arroz. Y algo que se me había pasado decirles es que también voy a usar una cucharadita de caldo de pollo de este en polvo. Una cucharada, mira. Aquí lo agregamos y ya lo dejamos aquí. También los globos, se me pasó decirles que es a llama media. Esto no es a llama muy fuerte ni muy bajita, es a llama media. Y aquí vamos a dejar nuestro arroz por unos 15 minutos más o menos y ahorita les muestro. Muy bien, miren, y aquí después de 15 minutos ya le voy a apagar a nuestro arroz. Nuestro arroz ya está, miren, como pueden ver, ya no tiene nada de líquido. Ya está, ya nada más lo vamos a dejar aquí reposando por unos 5 minutitos y ahorita vamos a servir el plato. Muy bien, amigos, miren, pues así se ve nuestro platillo. Esta nueva receta quedó muy deliciosa, les aconsejo que la preparen y ojalá y les guste. Y muchas gracias por suscribirse a mi canal. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima y que tengan una bonita tarde y que Dios me los bendiga.